semana nos acompaña el doctor Jesse Fuente, delegado nacional de la ASI para los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. El doctor Jesús Caguana, presidente de la Federación General de Trabajadores. El doctor Pedro Manuel Gómez Áñez, concejal de Santa Marta en representación de la ASI. Y el doctor Ricardo del Fernando del Castillo, candidato a la alcaldía avalado por el Partido Liberal, y su esposa, la doctora Lima Luz Cabana Suárez. Candidato a la alcaldía de Santa Marta, avalado por el Partido Liberal, doctor Jesús Pérez, director departamental de la ASI, Cesar Guajira y Magdalena, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Alianza Social Independiente, doctora Linda Cabana, esposa del candidato a la alcaldía, doctor Jesús Cabana, presidente de la Federación General de Trabajo de Magdalena, señores candidatos al Consejo de la ASI y del Partido Liberal, señores candidatos a la Asamblea de la Alianza Social Independiente, señores invitados, copartidarios, muy buenos días. Hoy tengo el honor de concluir en un espacio democrático, en un espacio participativo y político, donde iniciamos un proceso de transformación y cambio a la manera como se ha venido haciendo política en nuestra ciudad y al inicio de la construcción de sueños de los muchos que hemos tenido para nuestra ciudad. Hoy la Alianza Social Independiente acompaña en esta aspiración a alcanzar la alcaldía de Santa Marta a nuestro amigo Ricardo Díaz Granados, consciente de que al tomar esta decisión estamos apostándole al cambio y a los logros que todos tenemos. Para mí es más que un honor acompañar hoy no al amigo, sino a la joven promesa, y más que promesa, realidad política en nuestra ciudad, la cual ha recibido de parte de su partido y del nuestro la responsabilidad de llevar las riendas a feliz término. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos.
Es importante, dadas las coincidencias programáticas que hay con nuestro alcalde, y nos enorgullece hacer parte de este equipo para, como él lo ha planteado, construir esa generación de ideas centralizadas. Ya están reevaluadas. Esto es ampliamente participativo en la manera en que se le permita a cada uno de los miembros de la militancia hacer sus aportes para construir y tener la Santa Marta que queremos. Por eso, muy decididos, hemos acompañado y estamos acompañando la labor que hay que hacer, todo el esfuerzo que hay que hacer para que logremos llevar a feliz término el propósito de que Ricardo de Agralados sea el futuro alcalde de Santa Marta. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muy contento, muy complacido de estar aquí en Santa Marta, esta mañana calurosa de este veranillo de San Juan, con esta brisa marina maravillosa para quienes no la disfrutamos tan seguido, ¿no? Yo sé que a veces a quienes viven aquí descansa un poco a veces, pero yo estoy muy contento con ella. Previo a eso, yo quiero hablarles un poco de lo que es Alianza Social Independiente, lo que ha sido a nivel nacional, el recorrido que ha tenido. Sin embargo, qué mejor para hablarle de la ASI, de los logros que ha obtenido aquí en este hermoso departamento y en esta histórica ciudad, que permitirme invitar a un hijo de ustedes que en hombros se ha echado a este partido durante muchos años y que ha sido el artífice de gran parte de este proceso e incluso de esta unión. Yo quiero pedirle a nuestro amigo Jorge Hugo Franco, que me acompañe un momento, por favor. Para que brevemente nos comente su experiencia como hace aquí en Santa Marta, y después yo les tocaré algo también muy brevemente sobre lo que es el partido a nivel nacional. Gracias, muy buenos días. Claro, ahí. En realidad, en 10 años de vida política en Santa Marta, es poco o es mucho, depende de cómo se le mire. Hace 8 años, en nuestra primera participación política, pasaron 3 personas con el ánimo de apoyar como sesión del proceso electoral. Fue duro, fue difícil, fuimos motivos de burla muchas veces por personas que aún creen que esto no funciona. Fuimos y aprendimos. En aquel entonces nos unimos a una campaña, señor Edgar Santos, y lo acompañamos y aprendimos a hacer los trabajos, aprendimos a hacer las correrías, cómo se hace un trabajo. Fue muy beneficioso, fue muy sustancioso en esa época. Recuerdo que llevamos 7 integrantes de la lista. No nos interesaba ganar, nos interesaba aprender. 4 años después, nos dimos cuenta que habíamos aprendido y llegamos a la tierra. Conformamos una lista muy bien estructurada en ese momento, con el ánimo de tener un consejo, de decirle a otras regionales en el país de la ASA que aquí se hacía un trabajo serio, que se hacía un trabajo organizado. Ese trabajo dio sus frutos cuando hace 4 años el señor Pedro Gómez resultó concejal por la Alianza Nacional. Nos han que nos alegra y que nos confía. Ese es el fruto de un trabajo de un partido que nace en su seriedad. Nos sentimos orgullosos de tener en el consejo a una persona a la cara.
de perdón. Seguimos en la tarea de seguir creciendo como partido, seguimos en la tarea de seguir fortaleciéndonos y de fortaleciendo nuestras bases. Nos dimos a la tarea de distanciarnos un poco de la nacional para no avalar gentes con nombres, sino hacer trabajo de base. Eso lo podemos ver corroborado hoy en la lista que estamos construyendo, en la lista que llevamos a consigo. Lista con la cual aspiramos a tener 4 concejales en Santa Marta. Si se puede, ese compromiso con los postulados serios de la AS, los vamos a obtener. Cuando esta lista se conozca, sabrán ustedes que no le estamos diciendo mentira. Y hemos construido una lista de la AS en esa forma para poder decirle al señor Ricardo de Arenados: aquí tiene usted una lista fuerte que lo va a llevar a la eternidad. Yo agradezco a las personas que nos han ayudado mucho en la conformación de esta lista: al CIDES, a Saleve, al concejal, que se ha dado una peladura por decir que esto tiene que ser duro y fuerte. Pero ahí están los frutos en esta lista de lo que hemos hecho. Frutos que vamos a ver reflejados el día 25 de octubre, cuando de seguro por lo menos 4 concejales van a estar. Estamos peleando por eso. Les hemos dado muestras de organización y de seriedad, sobre todo de pulcritud, aún con las cosas que se puedan presentar. La política misma, uno no sabe qué le puede estar haciendo. Pero aquí, la ASE en Santa Marta, es lo mejor que tenemos para presentar, es su seriedad, porque la gente así lo dice, la gente quiere estar en la ASE. Señores, ese es a grandes rasgos una historia que ha tenido la ASE en esas participaciones. La primera, 7 miembros, la segunda, 1 concejal, la tercera, 4 concejales y un alcalde. Muchas gracias. Concejales que indudablemente, como nuestro concejal Pedro Gómez, van a trabajar por este triunfo para que nuestro próximo alcalde esté rigiendo los destinos de esta hermosa ciudad. Como bien comentaba Jorge Hugo, puede agregar a eso es que una de las grandes apuestas que ha tenido el partido Alianza Social Independiente ha sido precisamente construir desde la base de democracia. En eso tenemos doctor Ricardo, con el Partido Liberal, con ese glorioso Partido Liberal que tanta historia tiene en este país. La Alianza Social Independiente, surgido de la Constitución del 91, precisamente tiene una apuesta por la base. Por eso hay un gran trabajo también a nivel de las comunas, con candidatos ediles aquí. En Bogotá, por comentarles algo, Juan Carlos Flores, el concejal más polémico, más propositivo y más mediático de Colombia, es de la Alianza Social Independiente. Una persona que los temas que ha tocado de la ciudad han sido temas de debate nacional. Nuestra bancada, aunque es pequeña, ha tenido una de las iniciativas más importantes de los últimos tiempos. Apoyó decididamente el tema de la ley de restitución de tierra, apoyó la ley de víctimas, y ha sido ponente de algo muy interesante e inédito en este país, que es la silla vacía por corrupción. Porque precisamente en este país, más allá de los 60 años de conflicto que tenemos, hay un problema endémico casi, que está incrustado dentro de nuestro sistema político y de nuestra estructura de gobierno, que es la corrupción. Y esta iniciativa ha surgido de la Alianza Social Independiente. Hoy nosotros estamos coincidiendo en que la mejor apuesta para esta ciudad, la mejor apuesta para este distrito,
es indudablemente el doctor Ricardo Díaz Granada. El resultado de este proceso de escogencia, de aproximación, fue un proceso no al vapor, fue un proceso arduo, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a muchos candidatos, a muchas personas que hoy están aspirando a la alcaldía de Santa Marta. Y después de ese ejercicio, después de esa serie de debates, después de esos diálogos, finalmente concluimos que la mejor carta, que la mejor propuesta para poder apostar a esta ciudad, para poder construir ciudadanía, para poder construir una mejor ciudad, más allá de los caudillismos, más allá del mesianismo, es precisamente Ricardo Díaz Granada. En esos diálogos que hemos tenido con él, hemos descubierto una persona realmente preparada, que quiere la ciudad, que le duele la ciudad, que le preocupa la situación en que está la ciudad, pero que además se ha preparado lo suficiente y tiene el conocimiento para entender cuál es la solución. Y parte de esa solución, él nos ha planteado, es el diálogo continuo con la ciudadanía, porque muchas de las respuestas a los problemas de esta ciudad está en la misma ciudadanía, y no en un mesianismo allá en esas frías paredes con aire acondicionado pretendiendo que se entiende la verdad revelada sobre lo que está ocurriendo. Necesitamos más construcción colectiva. Por eso la Alianza Social Independiente cree que con Ricardo Díaz Granada ese paso decisivo se puede dar en esta ciudad. Y hoy quiero entregarle de manera simbólica que usted se ponga junto conmigo la camiseta de la Alianza Social Independiente, así como nosotros nos vamos a poner esa herencia histórica y buena que tiene su Partido Liberal. A la inteligente y
valiosa mujer, María Alejandra Rojas. Alejandra. De igual manera, un concejal actual de este partido también piensa hacer ejercicio político e integrar en un proyecto a largo plazo en torno a la construcción del partido, que viene siendo a nivel nacional esta importante colectividad. Se trata del dinámico concejal, abogado, doctor Jaime Linero Ladín. Hice un importante ejercicio a lo largo de mi vida, que es el Partido Liberal Colombiano.
Hoy recibo la responsabilidad de fortalecer junto y de construir junto a los integrantes del Partido Alianza Social Independiente una propuesta participativa, democrática, que logre interpretar esas prioridades que la periferia de nuestra ciudad tanto exige. Y que ya Santa Marta no aguanta más discursos demagógicos, estrategias electoreras, clientelistas, mentirosas. Nuestra campaña, nuestro proyecto político no termina una vez nos suscribamos como candidatos en los próximos días junto a esta importante colectividad a la Alcaldía de Santa Marta. Nuestra tarea inicia el 25 de octubre, fecha en que nos elegiremos junto a este importante partido, junto a otros sectores sociales, junto a otros sectores políticos que pronto anunciarán su adhesión como hoy en coalición partidista lo ha venido haciendo. Santa Marta no aguanta más mentiras, no aguanta candidatos irresponsables. Hacer de la política una práctica decente inicia a construir propuestas absolutamente viables, coherentes y que puedan ser ejecutables en el gobierno. Nosotros hemos construido con la gente, con los sectores políticos, con los gremios, una visión confrontada de ciudad. Vamos a escribir un programa de gobierno suscrito por los ciudadanos. Lo decía nuestro director, el problema de Santa Marta es que no ha sido conversada con la gente. El problema de Santa Marta es que existen verdades absolutas en los gobernantes. Ricardo Díaz Granado del Castillo, próximo alcalde de esta ciudad, no es dueño de la verdad absoluta. Todos nosotros construimos una verdad y todos nosotros construiremos la Santa Marta. Es por eso que vamos a suscribir en lo que llamaremos en los próximos días, antes de la época de inscripción, los círculos de la confianza, porque hoy practicar la política, amigos y amigas, se ha convertido en una dura tarea por la percepción que tienen los ciudadanos de la política. Si yo les preguntara a alguno de los acompañantes o medios de comunicación o periodistas, ¿qué pensarían ustedes de la actividad o de la profesión de la medicina? Muchos de ustedes me preguntarán que es una importante, dirán que es una importante labor, que ejerce su esfuerzo frente a un sistema muy rígido, pero que son unos honestos profesionales. Así lo haría con el docente, con el periodista, con el arquitecto. Pero si le preguntaría, ¿qué piensa usted del político? La respuesta no va a ser la más favorable. Y es esa la verdad la que está en los barrios. Y la única forma de construir o de reconstruir la confianza con el ciudadano es con resultados, es con oportunidades para todas y todos. Es por eso que con ellos y con todos los samarios firmaremos compromisos colectivos que se puedan convertir en una especie de contrato social, que se encuentre un documento exigible a los ciudadanos, a nuestro gobierno. Por eso nuestra propuesta va a ser una propuesta responsable, circunscrita en unos grandes ejes transversales, entendiendo que Santa Marta es evidentemente turística y la empresa de la ciudad es el turismo. Entonces, en esa dirección hay que leer la ciudad. Convertir a Santa Marta en la capital del turismo de naturaleza conlleva la solución a respuestas históricas, a resultados históricos que no se han dado.
en saneamiento básico, en seguridad, en infraestructura vial, que son inherentes a la actividad del Estado y que por muchos años en nuestro distrito no han sido resueltos, por la sencilla razón que nuestra ciudad ha sido pensada por otros. Ha sido pensada en oficinas con toda la comunidad del mundo, pero no ha sido pensada con los habitantes del Ingenio Recalde, del Parque, de Don Jaca, de La Paz, del 11 de noviembre, de Bastida, de Galicia, del 17 de diciembre, del 8 de diciembre, de Manzanares, de María Eugenia, del 1 de mayo, de Corea, de Nueva Colombia, de María Cecilia. No ha sido estructurada con los habitantes de la ciudad. Nuestros ciudadanos no solo diagnostican el problema, los sanarios también conocen y construyen una aproximación a la solución. Creemos en el ciudadano, creemos en su conocimiento, pero es por eso que hoy le queremos pedir su confianza para suscribir con ellos un importante contrato social que nos lleve a administrar la ciudad con todos y para todos, y que nos lleve a construir esa Santa Marta que todos necesitamos, con oportunidades para todas y todos. Hoy es un importante día. Hoy inicia, apreciados candidatos, directivos de esta importante colectividad, mi partido, Alianza Social Independiente, hoy inicia una importante labor de construir electoralmente, de construir nuestra próxima administración de la mano de un partido valioso, de un partido interesante, de un partido que de igual que el Partido Liberal ha abanderado y ha acompañado en el Congreso de la República importantes causas, como la mencionó el doctor Yesmir, que son valiosas para el postconflicto, la restitución de tierra, la ley de víctimas, tareas en conjuntas en el legislativo. El Partido Alianza Social Independiente tiene una importante presencia a nivel nacional. Más de 780 concejales, 54 diputados, un representante en el Senado y uno en la Cámara de Representantes, gobernadores y alcaldes. El Partido Alianza Social Independiente ha sido abanderado por tomar las mejores decisiones. En Medellín avaló al alcalde Sergio Fajardo. En Bogotá avaló al alcalde Altana Montes. Y en Santa Marta avaló al próximo alcalde de la ciudad de Santa Marta. Muchas gracias.